Tremenda exhibida deja al desnudo a este representante de la oligarquía chayotera del país. Quédese conmigo, querida familia, que le tengo esta información relevante. Gracias por acompañarme en esta edición. Y es que, querida familia, en esta captura de Javier Corral que intentó hacer el gobierno del estado de Chihuahua en la Ciudad de México, pues se desató toda una polémica porque este chayotero trató de hacer un montaje al estilo Carlos Loret de Mola, el cual fue frustrado y que ahora él señala que Javier Corral lo acusa de un montaje. Veamos lo que señaló Ciro Gómez Leyva. En su defensa, y está en todo derecho de defenderse, Javier Corral, quien dentro de 2 semanas va a ser senador, va a tener fuero, nos acusó, porque somos un equipo, de la cobertura que hicimos anoche, de las imágenes que presentamos, diciendo que todo esto forma parte, lo que dicen todos, que forma parte de una operación, y que sin esas imágenes, lo de anoche, no habría tenido la relevancia que según él tuvo. Pues puede ser. Nosotros lo que hicimos fue presentar imágenes, presentar información, que por cierto, ¿cuánta vida tuvieron esas imágenes? ¿15 minutos? ¿20 minutos antes de que llegaran todos los medios? Pero en fin, es lo que dice Javier Corral. Él dice que todo esto es un montaje mediático. Lo que dice la Fiscalía de Chihuahua es que él esta noche, en este momento, es un prófugo de la justicia. Con cámaras, con periodistas, con medios, o sin cámaras, sin periodistas o sin medios, esta noche Javier Corral es un prófugo de la justicia. Para Ciro Gómez Leyva, Javier Corral es un prófugo de la justicia. Y justifica que no fue un montaje, que porque tuvo muy pocas vistas. Sí, gracias a que se les cayó, tuvo pocas vistas y esta es su justificación. Pero veamos lo que opina el presidente de la República en este asunto, que también para la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el exgobernador Javier Corral es un prófugo de la justicia. Y es que el presidente de la República comparte la opinión del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de que fue un montaje y trataron de hacer una noticia espectacular. Veamos lo que señaló el presidente de la República. De información, la radio, la televisión, no contextualizan. No dan los antecedentes. Ciro Gómez Leyva no habla, como está en contra de Corral, está a favor de el exgobernador Duarte, a favor de Manlio, hablando en plata. Entonces es como si esto hubiese surgido ayer, antier. No. Esto viene de una investigación que se hizo cuando Corral estaba de gobernador en contra de Duarte. Se demostró en aquel entonces de que se usó dinero para campañas. Incluso estuvieron vinculados políticos, no solo de Chihuahua, sino de otras partes del país. Pues el presidente de la República dice que para él son venganzas políticas y que los medios de comunicación pues descontextualizan, no hacen una referencia histórica de los hechos, sino que nada más dan la noticia tal y como le conviene a los que representan estos medios fachos, estos medios que tienen
digamos, intereses económicos en dar la noticia de tal manera. Y aquí sigue diciendo el presidente de la República una referencia de lo que para él fueron la historia de estos hechos. Entonces es como si esto hubiese surgido ayer, antier. No. Esto viene de una investigación que se hizo cuando Corral estaba de gobernador en contra de Duarte. Se demostró en aquel entonces de que se usó dinero para campañas, incluso estuvieron vinculados políticos, no solo de Chihuahua, sino de otras partes del país. Políticos vinculados a Mario Fabio Beltrones. O sea, es una historia. Me da hasta un poco de flojera, pues, tener que estar recordando cosas ante la amnesia. Y entonces, esto lleva a la detención de Duarte, incluso se va a Estados Unidos y se promueve una extradición. Pero ya en Chihuahua, por su relación con la actual gobernadora, logra libertad condicionada o bajo fianza o domiciliaria, y entonces viene la venganza. Y acusan a Corral de que desvió 90, 100 millones de pesos. Y la acusación la hace la Procuraduría de Chihuahua. ¿Y quién lleva el juicio? Pues es el Poder Judicial de Chihuahua. Como Corral va a ser senador, pues se apresuran a detenerlo, a implicarlo para que no pueda ser senador, porque faltan unos días. Entonces, pues no quieren que Javier Corral llegue al Senado. Y es que ¿cuánta información no tendrá Javier Corral de Maru Campos y de Javier Duarte? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas no les conocerá de corrupción? Y eso es lo que realmente le quieren evitar, que llegue Javier Corral a la Cuarta Transformación con esta información de esos gobiernos de la derecha. Y veamos qué es lo que dice Ciro Gómez Leyva, que el presidente es una persona que opina de manera desinformada. Vemos que el desinformado es Ciro Gómez Leyva, porque dice que Javier Duarte todavía está preso. Veamos lo que dijo. Cuarto punto, el presidente López Obrador, sin tener clara la información, confundido, mintiendo, como lo hizo.
diciendo que no se había presentado ningún documento para detenerlo, salió a defender a Javier Corral. ¿Con qué argumento? Es un ataque político. Además, un ataque político que tiene que ver con la gobernadora, que por cierto no ha aparecido hasta el momento, la gobernadora de Chihuahua, y con el ex gobernador César Duarte, quien está en la cárcel. Bueno, y desde ahí César Duarte y Maru Campos orquestaron todo esto. El presidente López Obrador salió a proteger a Javier Corral. Interesante también ayer el silencio de Claudia Sheinbaum. No sé si hoy lo vaya a hacer, no sé si hoy Claudia Sheinbaum vaya a decir algo sobre Javier Corral, lo vaya a respaldar, pero ayer, al calor de los hechos, Claudia Sheinbaum guardó silencio, a diferencia del presidente López Obrador. Finalmente, Javier Corral, en las entrevistas, porque dio varias entrevistas, lanzó una dura acusación, la concentró en mí, pero pues después sí vio la cobertura, lo que hicimos el miércoles en la noche en la televisión y ayer en la mañana aquí, pues somos un equipo. Al descalificarme a mí de esa manera, está descalificando a un equipo de trabajo y está descalificando en este caso al menos a dos medios de comunicación, a Grupo Imagen, donde colaboro en las noches, y a Grupo Fórmula, donde colaboro en las mañanas. Pues están descalificados sus medios de comunicación, porque veamos lo que dijo aquí, los intereses que tienen esos medios de comunicación, y que Ciro Gómez Leyva sostiene que él no recibe línea, que él no recibe, digamos, órdenes de parte de sus patrones, y que él tampoco tiene nada contra Javier Corral. Simplemente ellos son unos profesionales de su noticia, él y su equipo. Veamos aquí en esta entrevista qué tan cierto es los señalamientos de Ciro Gómez Leyva. Ahí les va. A mí me parece que es muy importante decirlo como es. Este golpeteo se ha concentrado mucho en nuestra contra, en Radio Fórmula, en Latinos y en Imagen, Grupo Imagen, ¿no? Que son los grupos que están permanentemente militando en contra de la 4T. Pues es muy lógico. A Radio Fórmula, Maru Campos le da 51 millones de pesos. A Latinos les da 13 millones de pesos. A Grupo Imagen le da 16 millones de pesos. Bueno, pues ahí está también la explicación de por qué estos medios hacen un nado sincronizado y no tienen ni siquiera el cuidado, pues, de darle una manita de gato al lead de las notas, ¿no? Reproducen exactamente el mismo boletín. O sea, ni siquiera por lo que les pagan le meten un poquito de creatividad. Yo les puedo enseñar aquí, en imagen, aquí en la pantalla de ustedes, les puedo enseñar exactamente la misma nota en Excelsior, en el 24 Horas, en La Razón, en Latinos. En eso yo le muestro. Me encantaría verlo. Mientras le muestro esto, porque el medio de comunicación al que se refiere Javier Corral se llama ZonaFree.mx. Pues Zona Free es muy, muy de allá de la frontera, por eso el nombre de Zona y Free lo mezcla. Y el periodista José Pérez Espino, que ha trabajado también acá en México, debo decir que trabajó muchos años también conmigo, antes de irse, de regresar a Chihuahua, estuvo aquí en la Ciudad de México trabajando. En día 7, ¿verdad? Trabajando. En día 7, es correcto. José Pérez Espino, a quien le mando un abrazo. Dice Pérez Espino en este gráfico justamente al que hace referencia el exgobernador Corral, dice que, por ejemplo, veo a Latinus, efectivamente, de los que menciona Grupo Imagen, Radio Fórmula, bueno, los locales también, ¿no? Pero Multimedios, que es este Milenio, ¿no? Milenio. Sí, Multimedios. Este es el Heraldo de México. El Heraldo de México, es correcto. El Universal, La Razón, SDP, de forma. Esos son los que veo. No, Alejandro, veo también acá. Televisa, 76 millones. Correcto, TV Azteca, 55 millones. Sí, Los Reyes. Oye, el diario, 152. De los de la Ciudad de México, sí. Televisa y TV Azteca, 76 y 55. Son, de hecho, con mucho los que se llevan
gran parte de la tajada, y el que se lleva, pues creo que la mitad de casi todo es el diario, el diario de Chihuahua y de Juárez, me imagino. Bueno, ese es el... Hay varias cosas que hemos citado ahí, y aprovecho para decirlo también. También ha denunciado, por ejemplo, este mismo periodista, recientemente publica que Maru Campos le está pagando 10 millones a usted recordará, a Ugalde. Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, en el fraude electoral del 2006. Este es el personaje. Pero está más terrible lo que prometido. Los 243 millones de pesos a Víctor Cruz Rusek y familia. Este personaje prometido de María Eugenia Campos. ¿Es su pareja? ¿Senador? Es su prometido, hasta donde sabemos, es su actual pareja. Incluso ella ha adelantado que contraerá nupcias con este empresario, un empresario ya de la tercera edad, que tiene grandes negocios de venta de automóviles en el estado de Chihuahua, y a quien el gobierno del estado le ha comprado prácticamente toda la flota vehicular. A ver. Pues a eso es, querida familia, lo que le tienen miedo, a que Javier Duarte hable y que en la Cámara de Senadores pues se llegue a filtrar la información de la corrupción del gobierno de Chihuahua. Y es que miren cómo quedan totalmente encuerados tanto Radio Fórmula, ya que recibió 32.8 millones de pesos, y Grupo Imagen, 16 millones de pesos, que es lo que ha gastado el gobierno de Chihuahua, Maru Campos, en estos medios informativos. Pero en total, en medios informativos ya, Maru Campos, el gobierno de Chihuahua ha tirado a la basura 1.090 millones de pesos y 10 millones con Ugalde, supuestamente para difundir los logros del gobierno de Chihuahua. Dígame usted, querida familia, ¿qué han hecho el gobierno de Chihuahua como para gastar tanto dinero o tirar tanto dinero desde para difundir las noticias o los logros del gobierno de Chihuahua? Pues, querida familia, eso es todo. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.